Revisa si es el lugar en donde estás es de día o si es de noche. Si es abierto el espacio, si es cerrado. Y cuéntame. ¿Cómo es ese lugar de ti? ¿Sientes alguna emoción de estar en ese lugar? Tristeza, nostalgia, tranquilidad. ¿Qué se siente estar ahí dentro? Felicidad. Excelente, muy bien. Llénate de esa felicidad, porque la felicidad es la que contagiamos a donde vamos. Asegúrate de sentir mucha para contagiar a los que amas. Y ahora que estás sintiendo esa felicidad que te envuelve, que te acaricia, que te cuida, vamos al origen de esto que hoy te pasa. Vamos a encontrar dónde están esos bloqueos. Revisa. Puede que esos bloqueos estén en esta vida o en otra. Tu mente te los muestra. Ve ahí y cuéntame. ¿Qué está sucediendo ahí? Es que no veo nada. Bien. Para todas las personas la nada es diferente. Para algunas personas es de color negro. Para algunas es blanca o con luz. O luces. ¿Tu nada, aparte de negra, tiene algo más? Negra con luces. Bien. Lleva tu atención a la nada. Y dime si está en movimiento o no. Sí. Ahora revisa si estás parado flotando. Siente tus pies, si están pisando una superficie plana, si está dura, si está blanda. Flotando. ¿Te das cuenta cómo poco a poco vamos buscando información? Así es como sale. Revisa si en esa nada de color oscuro con luces, revisa si hay algún sonido. No. Bien. Revisa si hay alguna temperatura.
Me refiero a si está tibio o si está fresco. ¿Cómo lo sientes ahí? Confortable. Confortable. Bien. Ahora sin ver nada, Gretel, sin ver, como si fueras un cieguito. Percibe tu alrededor sin ver. Y dime qué percibes. Si estás sola, si no, si estás en un ambiente cerrado o abierto. Estoy sola, a oscuras. Sigue esa tranquilidad de bienestar. Tengo paz. ¿Qué más hay ahí que nos pueda dar información para trabajar? Revisa. ¿Qué más hay allí que te llame la atención? ¿Qué te parezca interesante? Esas luces que están ahí en esa oscuridad, ¿de qué color son? Amarillas, rosada, morada, azul. Casualmente los colores de los chakras, ¿te das cuenta? Mira qué bonito. Vamos a acercarnos de a una para que identifiques con cuál te sientes mejor. Cuéntame. ¿Le quieres preguntar a esa luz qué es o quién es? La respuesta llega a tu mente como un pensamiento, porque la comunicación es psíquica. Y lo primero que llega, sin analizar nada, le dices qué es. ¿Qué es lo primero que llega cuando preguntas? Mi abuela materna. La abuela Consuelo. Mira qué bonita oportunidad te da el universo. ¿Te sientes feliz? Sí, protegido. Claro, por supuesto. ¿Y cómo no estarlo si es tu ancestra?
Mira qué maravilloso. Dale un abrazo bien grande, dile todo lo que la amas, todo el gusto que te da que estés ahí con ella. Te amo, abuela Consuelo, que no te conozco y te siento presente. Gracias por cuidarme, gracias por estar conmigo, gracias por todos los talentos que he de haber heredado de ti. Gracias por todo. Ahora, revisa qué te dice la abuela. Está llorando. Revisa por qué, qué sucede. De felicidad. Mira qué bonita. Dice que me mandó a cuidar a mi mamá porque ya no pudo hacerlo. ¿Le quieres preguntar a la abuelita Consuelo si se encuentra en la luz? No necesito preguntarle, se ve tan hermosa y tan iluminada. Estoy segura. ¿Le quieres pedir algún mensaje para ti o para la familia? Sí, que es la tercera persona que me encarga mi mamá. Mi papá cuando murió me la encargó, mi hermanito me la encargó y ahora ella. Que yo la puedo acompañar, pero no tengo la obligación de cargar con todo ello. Otra vez. Te estoy diciendo que sí la puedes acompañar, pero... Yo la acompaño a mi mami. Que gracias por darme la confianza. Que gracias. Pero que ella es la tercera persona que me la encarga. Y ya cargo muchas responsabilidades. ¿Y qué te acaba de decir la abuela? Me acarició la cabeza. Y me dijo que ya hice mucho por ella. Y que está muy contenta de mí. ¿Significa entonces que ya hiciste un buen trabajo, que puedes estar tranquila? Eso, mira qué bonito. Pregúntale a la abuelita Consuelo si está ahí Carlitos con ella. Abuelita, está ahí Carlitos. Dale un abrazo grande, mira qué bonito. Siente todo su amor. Ay, Carlito. ¿Está feliz? Feliz. Pues claro. Pues por supuesto que está feliz, ¿cómo no va a estar? Mira qué bonito. Estoy trato mucho, mi rey. Ya no conociste a mis hijos, mi rey. Pregúntale y te va a decir que sí. Yo sé que los ves, Carlito. ¿Verdad que sí los conocen? Sí. Pues claro, por supuesto que sí. Carlito, tengo un Carlos como tú y nació el mismo día que tú, mi rey. Y es mi adoración también. Y cada año que pasa de su vida, todos los logros que tú no pudiste hacerme, Carlitos, por tu enfermedad, pero ahorita ya estás sano, mi rey. ¿Qué te dice? Dime, ¿está contento? Está feliz, está sonriente. Pues claro, y ahí en la luz no hay enfermedad, ¿sí? No, no, está sano. Mira qué bueno. Está precioso, Carlitos. Cuando yo vaya para allá, tú eres el que me vas a recibir. Ya te lo he pedido muchos. Sí, mi amor, por favor. Sí, gracias, mi rey. ¿Le quieres preguntar respecto de eso que te pidió de cuidar, ¿no? Sí.
Cuando tú te fuiste, Carlitos, solo estábamos mi mamá y yo contigo. Mi mami te dio permiso y te dijo que le volaras al cielo para que ya no sufrieras. Y tú te fuiste tranquilo porque sabías que estaba conmigo, así como yo te cuidé a ti. Sabías que me iba a hacer cargo de mi mamá, Carlitos. Ya han pasado 22 años. Ella está bien, Carlitos. Hemos hecho muy bonita amistad, muy bonita relación, mi rey. Todo lo que ha estado en mis manos, la he protegido. Pero ahora tengo tres hijos ya, desde que tú te fuiste. Y necesito soltar un poquito a tu mamá, que la veo fuerte, que la veo bien, mi Carlito, ¿sí? Yo sé que estás muy contento de mí también, mi rey. Yo lo sé y lo he cumplido, mi amor. Lo he cumplido así como un día nuestra mamá me encomendó que te cuidara a ti. Hice con mucho amor. Y estoy muy contenta por eso. Siempre tuve vocación materna, mi rey. Y tú fuiste el primero que me dijo, mamá Gretel. Extraño tanto tu energía, mi rey. Mándame siempre tu luz y esa energía preciosa. Ilumíname. Ahora tú desde allá, Carlitos, vas a estar cuidando a tu mamá. Sí, ella está bien, tiene todo lo que necesita emocionalmente, psicológicamente. Ella está muy bien, Carlito. Ahora cuídala tú, mi amor, me toca cuidar a mis hijos. Sale. Te amo y te extraño. Escucha que te responde. Nomás se ríe. Pregúntale si hoy te libera de esa promesa que hiciste. Carlitos, ya puedo estar en paz con el trabajo y con la responsabilidad que yo misma me hice cargo al sentir que te ibas y que yo tomé de mi mamá. ¿Me liberas, Carlitos? En amor y por amor. Qué bonito. Siente esa liberación. Porque liberarte no significa que te vas a ir, simplemente soltar un poco. Y darle oportunidad a los demás que también la quieran y la cuiden tanto como tú. Ahora bésale a la abuela. Que hoy ocupas tu lugar. Hoy dejas de ser la mamá, hoy vuelves a ser la hija. Que te ayude con eso. Abuela Consuelo, me regresas a ser la nieta. A tu hija está muy bien, ha sobrevivido muy bien, está fuerte y está sana. Formó una hermosa familia, pero necesito regresar. Necesito ser la niña que también quiere sentirse protegida y cuidada. Ya tu nena que dejaste de 5 años ya creció. Sí, ya está grande, ya es abuela, ¿eh? Ya no es una niña, ya no hay que cuidarla, abuela. ¿Qué te dice? Hoy me liberas, ¿verdad, abuela? Sí, dice que quiere cuidarme Mira qué bonito. ¿Te das cuenta? Mira qué bonito. Ahora visualiza tu linaje, visualiza tu genograma, Gretel, visualízalo y ubícate en tu lugar. Ahora que estás arriba, vuelve otra vez con dignidad, con amor y ubícate en tu lugar.
con amor y por amor. Quiero ser la niña. Sé que se sienta protegida. Tú eres la hija. Soy la hija y soy la nieta de Consuelo. Eso. Ubícate ahí en tu genograma, en tu árbol. ¿Lo estás haciendo? Sí. Eso, con todo el amor. Libérate y ocupa tu lugar. Ahora vuelvo a ser la hija. Vuelvo a ser la nieta. Sí. Y dile a la abuelita Consuelo que por favor solicite autorización a la luz para que se lleve al origen de esa inseguridad. De esa que ella conoce mejor que tú y que yo, inclusive. Sí. Claro. Abuelita, tú que estás en la luz, intercede. Por mí, tu nieta. Quiero encontrar esa paz que necesito emocional y psicológicamente. Y lo han interpuesto mis inseguridades, mi temor a expresarme, equivocarme, a no hacer bien las cosas. Te pido permiso, abuela. Tú intercede. Por mí, por mi estabilidad. Veamos qué hace. Ella me dice que todos los miedos que se llevó al dejar a mi mamá de chiquita los tengo cargando. Que ella antes de irse se fue con dudas y miedos por no haber hecho bien las cosas. Y dejó a su niña de 4 años. Pregúntale a la abuela si se encuentra en la luz, vete. Es bien importante eso. Aunque tú la veas llena de luz, no importa, hay que preguntarle. Abuela, ¿estás en la luz? ¿Estás allá, abuela? No me contesta. Vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo. A veces los apegos y las preocupaciones nos detienen. Dale tiempo. Veamos qué te dice. ¿Qué está haciendo? Tiempo. Pero es que me está viendo y no me contesta. Pregúntale a Carlitos si se encuentra en la luz. No vamos a dar nada por hecho, ¿de acuerdo? Bien, ahora dirígete hacia él y pregúntale. Carlitos, la abuela Consuelo está en la luz. No. ¿Te fijas cómo las preocupaciones nos detienen? Ahora que tú te estás dando cuenta de eso, cuando se atura, no hay que preocuparnos, ¿cierto? Yo voy a hacer lo mismo. No nos vamos a preocupar, simplemente nos vamos a soltar. Ahora dile a Carlitos que revise si él sí está. Carlitos, ¿tú estás en la luz? Sí. Excelente. Entonces dile que por favor vaya y da autorización para que lleve a la abuela Consuelo. Carlitos, ve ahí con el mero mero, dile que te deje llevarte a la abuela, mi rey. Allá contigo.
fue la luz y me quedaría feliz de saberlos a los dos en el mismo lugar. Sí, me dice que sí. Bien, entonces ahora vamos a esperar para ver si le autoriza. Vamos a ver si el mero mero ya autoriza. Bien. Excelente. Ya tomó a mi abuelita Mira qué bonita. ¿La está llevando la niña? Sí. Excelente, maravilloso. Carlitos, te amo. Me volteé a ver. ¿Cómo ves a la abuela? ¿Está tranquila? Ella no voltea a ningún lado, no me hace quiere el derecho. Iba muy segura con Carlito. Eso, mira, qué bonita. ¿Te das cuenta? Dios, abuela. Ahora que estoy en la luz, ahora sí le vamos a pedir un consejo. Porque desde la luz es diferente. Desde la oscuridad siempre tenemos miedo de todo. Por eso a mí me llamó la atención cuando te encargó a mamá. Cuando están en la luz no encargan a nadie porque saben que no es necesario. Y mientras ellos terminan de llegar, tú llena tu corazón de mucha alegría, de mucho amor, porque hoy hiciste algo maravilloso por tu abuela. Aún sin conocerla, ¿te das cuenta? Mira qué bonita. Es que ellos no tienen tiempo, en el mundo espiritual no hay tiempo. ¿Ya están ahí? Sí. Mira qué lindo. ¿Estás contenta, Gretel? Sí. Eso, claro, cómo no. Se ve muy feliz mi abuela, Carlitos. ¿Hay alguien más ahí? Sí, mi abuelo. ¿Ahí está el abuelo? Sí. Sí, mi abuelito Jesús. Él sí conoció a Carlito y está feliz de verlo llegar con mi esposa. Están felices, están muy contentos. ¿Y no están los otros abuelos también ahí? Sí. Me habla José y mi mamá Estela. Mi mamá María Laura. Una tía Gloria. Todo mundo. Están todos felices. Sí. Pues claro. Ay, abuela, ¿por qué no te podía soltar? Ay, qué bueno que estás allá. Mira qué bonito. ¿Estás súper feliz? Sí, mi abuelo también. ¿Te das cuenta, Grete? Sí, están sus dos hijas allá. Dicen que ahí en la luz todos son jóvenes, ¿es cierto? Sí. ¿Sí están jóvenes sí. todos? Mira qué bonito. Sí. Varias personas me han referido a eso. Que son jóvenes y sin enfermedades nadie. Está linda chévere, linda joven, con un tocado de flores en la cabeza. Se ven lindas. Mi abuelo muy guapo, sin joroba. Mi abuela Estela y mi abuelo José. Hola. Los abrazo. Los abrazo. Mira qué linda. Yo sé que ustedes están muy felices allá, pero de vez en cuando échenos un vistazo. No sean malos. Cuídame a mis hijos. A mí me da mucho gusto verlos contentos de allá. Carlitos, te extraño mucho. Me da mucho gusto verte tan contento. Y niño, también está mi papá. Mira, también está mi papá con su papá, que tenía muchos años que no se veían. ¿Te das cuenta, qué linda? Sí. Qué
Entonces también entrégale a Carlitos esa responsabilidad que no te tocaba. Papá cargo a Carlitos. Aquí Ahí está Don estoy, Harry. papá, así está. Papito hermoso. Te encargo a tu ahijado Roberto, sí. Es el que me tiene con pendiente. Se parece tanto a ti, de mal agradecer. Escucha si papá tiene algún mensaje para ti. ¿Quieres? Me dice que no me encargo a mi mamá, que yo me la encargué sola. Bueno, en eso tiene un poco de razón, ¿cierto? Él sabía que iba a sobrevivir muy Pues por supuesto. bien. Gracias, pa. Y lo ha hecho, ¿eh? Lo ha hecho muy bien, Vivi. Yo sé, papi, tú siempre fuiste con esa mente tan positiva y tan abierta. Yo sé que tú no me ibas a traer a esas cosas. Yo sé. Yo sé, papi. Yo solita me adjudiqué esa tarea, papito. Sé que tú siempre me liberaste de eso. Y ahora me lo reiteras. Gracias, papi. Dile que sí, está de acuerdo en que hayas ocupado tu lugar. Papi, ¿estás de acuerdo en que me haya regresado a ser la hija y la nieta? Sí, me dice que si yo no tenía ocupado es porque yo quería que él siempre me dara su bendición, que yo tomé mi lugar. Aquí estoy, pa. Tus nietos están muy bien. Sí, papito, ya sé que sí conociste a Sofía. Gracias, papá, que la conoces. Sí, hermoso, es muy de la Peña. Es toda de la Peña ella. Y yo creía que no la conocía. Sí, mi bueno. Sofía. Ellos sí te conocen, ellos sí te conocen y te admiran y se sienten muy orgullosos de llevar tu sangre, papi. Sí, con la güerita me volé la barda, ya sé, papá. Y Carlos que se fue un año a Alemania y sabe alemán, papi. Sí, papi. Dice que no me preocupé de Roberto. Es su ahijado. Ay, papi, cuánta falta me haces para platicarte todas mis inquietudes. ¿Le quieres platicar del asalto? Sí. ¿Él lo sabe o no lo sabe? Sí, es que a él y a Carlitos no les pedí, les exigí que me sacaran de esa. Ellos ya saben. Sí, dice mi papá que cómo lo va a olvidar. Sí, le exigí que me cuidara y que me sacara de eso. Él estuvo ahí. Ahí estaba. ¿Te das cuenta? Ahí estaba y Carlitos también. Qué bonita, mira. Ay, papi. Es que siempre tuve dudas yo porque a veces sentía tu rechazo, papi, porque era un poco torpe de niña y sentía que no llenaba tus expectativas. Se me tiraba el vaso de agua en la mesa y te enojaba. Sí, papito, claro que sí. ¿Qué te ha dicho? Y dice que reconoce que sí. Pero como me vio crecer, me dice que él se sorprendió de mis capacidades y de mi fortaleza. Mira qué bonito. Ahora que estás recibiendo el reconocimiento de tu padre, de tu ancestro, ¿dejarás de buscarlo en otros? ¿Lo dejas de buscar en otros, Lito? Sí. Bien, entonces llena tu corazón de esa dignidad.
Llénala de ese amor, de ese autoamor, autorreconocimiento. Que de sus cuatro hijas, que más orgullosa está de mí. Mira qué bonito. Yo sé, papi, que sé que todas valemos. Pero dice que está muy sorprendido. Él no ha extrañado, dice que no, eso no le extraña, pero que está muy orgulloso de mí. Entonces, desde este momento, deja las inseguridades. Sí. ¿Le quieres pedir a papá que por favor se las lleve? Sí, papito. Pero antes debe pedir permiso, recuerda. Hermoso. Llévate todas esas inseguridades y miedos que yo sembré por pensar que no los tenía de ti, mi mayor y más importante figura masculina. Carlitos. Le está diciendo a mi papá que él siempre supo que sus cuatro hermanas yo era la que más le enorgullecía. Mira qué bonito. Entonces dejarás de buscar el reconocimiento en otros. Sí. Incluyendo al jefe, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, ese más que todo. Ese más que todo. Chinga, ese no me da miedo. Ni que fuera tan importante. Ni mi familia. Papito, pido permiso para que te lleves todo eso que me hace peso en mis emociones, en mi razón, en mi cuerpo. ¿Por qué no? Porque lo he visto que me duelen los músculos. Que me pese el cuello, la espalda. Llévatelos, güero. Ayúdale, Carlitos. Pidan permiso. Eso, que pidan permiso. Pide permiso, Carlitos. Sí. Tú también, papi. Y pides también que, por favor, te lleven al origen de la ansiedad, de la falta de concentración y de retención. Gracias.